Ilu ilu hotziyanu hotziyanu mi Mitzrayim velo asa bahem shvatim dayenu. Da dayenu, da dayenu, da dayenu, 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 da dayenu, da dayenu, da dayenu, dayenu, dayenu. Ilu ilu natalanu natalanu et atarabelo aklisanu la eretz Yisrael dayenu. Da dayenu. Que hace 40 años que está filmando y nunca en mi vida he visto una filmación. Marco, mira. Uy, yo creo que es la borradora eléctrica. Yo trabajo para una empresa que se llama Mercado. Estamos celebrando la salida de los judíos de Egipto. Entonces vamos a hacer una oración para que nosotros no salgamos de Egipto. Nosotros queremos quedarnos en Egipto. Quedarnos en Egipto. Ese es el fondo de la reunión. ¿Qué se empieza? ¿Te empieza hoy día, mañana? Mejor dicho, la cuenta de loca. No. ¿Cuántos días, René? 50 días hasta la fiesta de Shavuot. Claro, pero son 49 días que hay Shavuot. ¿Y saben cómo se cuenta el hombre? Yo vengo de familia muy tradicional. Se cuenta así, mira, se cuenta uno, día uno, día dos en los rezos, una semana. Después, 8 días o una semana y un día. Y así van diciendo, 2 semanas y 2 días, 2 semanas y 3 días, hasta que llegan a 7 semanas y un día. Y eso es Shavuot. ¿Por qué se cuenta el hombre? Porque en Shavuot se recibe la Torah. Y esta es una de las 3 fiestas donde se hace el peregrinaje a Jerusalén. ¿Así? Se come barbecue en el templo. ¿Ah? Se come barbecue en el templo. Exacto. Son Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach, Shavuot y Sukkot. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Olam Haolam. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Bano Mikol Haam, Asher Rome Bano Mikol Lashon, Vikudshanu Lemitzvotav, Vetiten Lanu Adonai Eloheinu Be'ahava, Moedim Lesimcha, Chagim Uzmanim Lesason Et Yom Chag Hamitzvot, Hamatzot Hazeh, Zman Chirutenu. Nikre Kodesh Zecher Yetziat Mitzrayim, Kibanu Bachata, Adotanu Kidash, Mikol Haamim. ברוך אתה אדוני מקדש את ישראל והזמנים. אמן. 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 La voy a decir yo esta vez. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Boré Priya Adamá. Se pone un poquito en sal, se come. ¿Paso la sal? Acá tenemos. Ah, ok. Cada uno. Pasa el pedacito de apio. Se dice aparte acá, dice, lo estragada, dice que. El ex ha decepcionado, él creyó que debía comer, ¿no? Directo, si no lo se trajo mal, es muy malo. Pero escuchen, dice acá en nuestra gala que también representa la libertad porque los reyes comían esto. Para lograrse la voz, para que tenga hambre. Ahora, Sandro, en respuesta a tu pregunta, hay quien llama a la matzá lechem ha'oni, el pan de la pobreza. La fumanía. Ok. Por the poor man's bread. Porque, la fumanía, claro. Claro, porque sí, la veo, ¿no? A diferencia de digamos, del pan que representa el ego, la abundancia, entonces en la fiesta se come matzá, que es un pan modesto, es un pan modesto, no celebra la libertad, la salida de Egipto. Miren bien las matzot. Hay tres. Hechas a mano, y estas matzot hechas a mano, esta es una.
Estas machotes hechas a mano tienen que ser hechas en menos de 18 minutos para que la masa no leve. Entonces las hacen los estudiantes de las yeshivot, las hacen los chicos de colegio religioso y se reúnen en lo que llaman una jabura y se ponen a amasar la harina de trigo, ¿no? Y con un instrumento especial las meten al horno, les ponen un instrumento especial para achatarlas, uh-huh. que es lo que les hace los huequitos. ¿Por qué son redondas? Estas son redondas porque son hechas a mano. Se corta en dos la matzá. Y la parte más grande, que es esta, se guarda. Una gran hostia, los curas hacen lo mismo, lo ponen en el cielo. Se guarda. Y esto es el apicoma. Pero tú sabes el. ¿En serio? Y nunca en mi vida he visto una cosa. Quiero agradecer a mi familia, que siempre están conmigo, que me quieren, no podría haber hecho sin ustedes. Y a Mati, que te dijo dónde estaba, que te orientó. Que me dio. No, que buscó por acá. Me buscó por ahí, pero después se fue y me dejó para mí. Y eso. Y a mí, que te dije dónde estaba.